El título del video está bien para quienes conozcan el contexto, y es que en los últimos años se ha hecho una mala costumbre anunciar secuelas de un anime pero no brindar información del mismo al respecto. One Punch Man no es la excepción, y es que ya pasó tiempo desde que se anunció su tercera temporada y no hubo información sobre ello. Por un momento se pensó que el estudio de animación, fundado por su mangaka, sería el responsable de esta temporada, pero todo quedó en nada cuando el mismo mangaka desmintió el hecho, y cuando parecía que todo quedaba ahí, hace unos días se anunció en las redes sociales de One Punch Man que su tercera temporada es un hecho, de veras de veritas. Y para que no queden dudas sobre esto, se lanzó un breve corto de lo que veríamos en esta nueva temporada junto con el estudio de animación que tendrá la titánica tarea de adaptar el próximo arco del manga, y este estudio es JC Staff. Sí, ya sé que este estudio no trae buenos recuerdos para los fans del anime en general, pero es el único que aceptó la tarea. Lamentablemente, este anuncio no brindó detalles como fecha de estreno o el staff del anime, así que deberemos deducir que se conservará, aparte del crew visto, en temporadas previas con ligeros cambios. Por lo pronto queda esperar por más información, pero esto ya es más que suficiente por ahora. Ojalá Netflix se ponga mosca y decida licenciarlo para no tener problemas con Crunchyroll u otra plataforma que desee licenciar el anime, evitando así incidentes como el de Vinland Saga. Eso solo el tiempo lo dirá.